Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, primero que nada, les quería comentar que viendo que aún nos faltarían más, lo más seguro un par de días. Siento que lo más seguro es que nos faltan más o menos un par de días más de este parcial. Entonces, de repente lo veo muy cerca para que el examen sea el 25. Pienso añadirle una semana más de tiempo. Igual empezaríamos los temas del siguiente parcial antes del examen para ir avanzando. Pero sí correría un poquito el examen para que haya un poco de margen y encima terminar de subir todos los ejercicios que van a quedar de tarea, que hasta la primera parte. Hay una que todavía les quedo debiendo. Y esta la última parte de la factorización del EU que hemos estado viendo. Entonces, todo eso junto con los ejercicios de Mockte o MATLAB que estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, para que tengamos chance de todo eso, vamos a mover los horarios una semana adelante. Para eso, pues, porque el objetivo más que todo es que lo trabajemos bien, más allá de correr. Entonces, tenemos eso por un lado. Y bueno, creo que por otro, creo que ahorita estaba revisando los mensajes del grupo y creo que no subí el video del jueves, entonces lo voy a subir en cuanto termine este. Y así tienen los dos ya disponibles. Entonces, creo que esas son las cosas que tenemos pendientes. Bueno, entonces vamos a continuar con esto de factorización LU. Entonces, lo primero que vamos a ver es el teorema de existencia y unicidad. Es decir, ¿cuándo podemos garantizar que la factorización LU existe? Y eso es bastante importante porque si ya tenemos un criterio, en primer lugar, que nos dice cómo saber cuándo hay factorización LU, entonces no vamos a perder el tiempo haciéndolo y dándonos cuenta hasta el final que no había. Entonces, bueno, para el teorema primero podemos definir una cosita, que son los menores principales. Entonces, definición de menores principales. Entonces, seguramente recordarán que las menores de una matriz usualmente eran la matriz quitándole cierta fila y columna. Entonces, aquí vamos a seguir una idea más o menos de ese tipo para la definición. Entonces, permítanme, solo quiero. Ok, entonces el caésimo, o mejor dicho, la caésima menor principal de A, denotada por A sub K. Es la submatriz que consiste en las primeras K filas y las primeras K columnas. Entonces, eso, tal como lo ven ahí, son las primeras
filas y primeras columnas de una matriz. Eso es lo que denotamos como K-décima menor principal. Entonces, también si uno quiere extraer esa menor principal de la matriz A en MATLAB, por ejemplo, lo que haríamos sería tomar la matriz A y extraer desde 1 hasta acá y desde 1 hasta acá. Esto es la K-décima menor principal en MATLAB. Que es literalmente la definición, entonces así la podemos extraer. Ok, ¿y para qué necesitamos esta definición? Pues en el siguiente teorema, que es el de existencia y unicidad de la factorización LU, se ocupa dicha definición. El teorema es de existencia y unicidad de la factorización LU. En otras palabras, si nunca habéis escuchado un teorema de existencia y unicidad, lo que se va a garantizar aquí son condiciones para que esta factorización exista y además condiciones para que sea única. Entonces, siempre cuando se trata de algo numérico, es sumamente importante tener garantizada la unicidad, porque sabemos que, aunque en este caso es un método directo, pero en otros, por ejemplo, que son iterativos, siempre que nosotros sabemos que la solución es única, sabemos que si nuestro método está convergiendo a una solución, es a la solución que ando buscando. Entonces, siempre que sea posible, es bueno tener nociones de unicidad, aunque en este caso no va a ser un método iterativo, sino un método directo para determinar. Entonces, el primer inciso de este teorema nos habla sobre la existencia. Vamos a ver. Dice que la matriz A tiene una descomposición o factorización LU siempre que A sub K para K igual 1, 2, hasta n menos 1, sean no singulares, es decir, tiene inversa. Entonces, básicamente, la matriz, si vamos sacando todas esas menores principales, que serían esos bloquecitos de matrices, del primero de 1 por 1, el siguiente de 2 por 2, el siguiente de 3 por 3, así. Todas esas tienen que ser invertibles. Y lo importante aquí es que ustedes pueden observar que el teorema lo afirma que tiene que ser no singular hasta K igual a n menos 1. O sea, no toda la matriz, no hace falta que la matriz sea singular para que exista el método, o mejor dicho, la factorización LU. No hace falta que la matriz no sea singular. Entonces, a una matriz, aunque no tenga inversa, podría ser que tuviese una factorización LU, porque solo se pide esto. Entonces, si la matriz es de 4x4, si la menor hasta 3x3, la menor principal, es no singular, es invertible, entonces va a tener factorización LU, aunque la matriz en total no sea, o sea singular, es decir, no tenga inversa. Entonces, eso es un buen detalle a tener en cuenta. Que no son exactamente todas, sino que hasta la hay n menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no nos dice que va a ser única. Quien nos garantiza que la factorización LU va a ser única es que también la enésima menor principal, es decir, toda la matriz, sea singular, esa es la que va a garantizar que sea única. Entonces, si la factorización
LUDA existe y A es invertible, entonces la factorización es única. ¿Y a qué se refiere aquí con que si la factorización LVDA existe? Ah, pues que se cumpla todo el inciso anterior. O sea, básicamente el teorema son dos, y aquí son dos resultados. El primero es solo para garantizar la existencia, y ya si le añadimos esto otro de que A sea invertible, también añadimos la unicidad. Ok, entonces, listo. Ahora que ya tenemos un teorema de existencia y unicidad, pues vamos a hacer un ejemplo, vamos a factorizar una matriz. Entonces, el ejemplo sería determine si la siguiente matriz tiene factorización LU única. Y en tal caso, calcúlalo. Si tiene, la calculamos y si no tiene, pues entonces no, ¿para qué? Entonces, considere a que sea dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, cuatro. Ok, entonces, y entonces, ¿cómo nosotros sacábamos la factorización LU? Era con el método de eliminación de Gauss, pero primero vamos a ver si tiene o no. Entonces, la primera menor principal es A1, que es simplemente la matriz con el escalar 2. Entonces, el determinante de dicha menor es 2, que es distinto de 0. Entonces, A1 es no singular. Es no singular. A2 es la menor de 2 por 2. Sería 2, 2, 4, 5. Y pues el determinante de A2 sería, vamos a ver, 10 menos 8, son 2 también, que es distinto de 0. Entonces A2 es no singular. Entonces, esto que acabamos de hacer es suficiente para demostrar que la matriz tiene factorización LU, porque en el inciso A decía que hasta la n-1, y aquí A es de 3x3, entonces n es 3. Ok, entonces, pero también como me pide verificar a ver si tiene factorización LU única, entonces también tengo que hacer el criterio para ver si es única. Entonces, la A3, que es toda la matriz, ¿cuál sería ese determinante? Entonces, vamos a ver. Primero son 40 más 4 por 2 por 3. Son 8, 24. Más 8, menos 15, menos 24, menos 16 por 2, 32. Ok. Entonces, el 24 se da con este. Hay 32 con este. Quedan 8. 8, 8, 16, menos 15 es 1. Que es distinto de 0. Entonces, A es no singular. O A es invertible. Por tanto,
tiene factorización L única. Ahora vamos a determinarla. Entonces, vamos a ver, voy a volver a tomar la matriz acá. Creo que eras 3 ahí. Hicieron 3. Ok, entonces para la factorización LU había que hacer el proceso de eliminación gaussiana. Entonces, lo que vamos a hacer es no tanto especificar las operaciones, simplemente vamos a realizarlo, pero lo que sí vamos a ir calculando son los multiplicadores. Entonces, los multiplicadores recuerden que son los elementos por los que tengo que multiplicar la primera fila para hacer cero este, este y este. El proceso es columna por columna, así que primero vamos a hacer estos dos y luego vamos haciendo los demás. Entonces, el M21 es segunda fila, primera columna es menos 4 entre 2. Entonces es menos el elemento 2,1 entre el de la diagonal de esa misma columna. Entonces este es menos 2. Y el M31 es el elemento 3,1 menos 1 entre el de la diagonal. Entonces menos 1 medio. Ok, entonces con esos multiplicadores aseguro que estos dos son 0. Ahora solo hay que actualizar esta matriz de aquí. Esta submatriz de 2 por 2, entonces es 5 menos 4, es 1, 6 menos 6 es 0, y a ver, que serían 2 menos 1, ¿verdad? Quedaría 1, y aquí al final sería 4 menos 3 medios, ok. Esos son, a ver, 8 son 5 medios. Ok, de ahí el siguiente sería calcular el multiplicador para este, que sería el M23, que este fácil es menos 1. Entonces, el proceso de eliminación de Gauss, recuerden que la primera fila queda intacta. En el segundo paso, la segunda fila queda tal y como se quedó aquí. Este de aquí, la tercera fila, o mejor dicho, la primera columna ya está intacta también, solo se actualiza esta. Entonces aquí ya sabemos que va a quedar cero. El único cálculo que hacemos es aquí, 5 medios por, mejor dicho, o más, 0 por menos 1, que queden 5 medios. Y pues bueno, al hacer este proceso ya tenemos nuestra U. ¿Quién sería nuestra L? Bueno, L es una matriz diagonal inferior unitaria, o sea que la parte superior siempre es esta, y los elementos que faltan son los negativos de los multiplicadores. O sea que el 2, 1 de L es menos negativo 2, o sea 2. El 3, 1 de L es menos negativo 1 medio, o sea 1 medio. Y aquí va a quedar 1. Y ahí está la factorización LU. Entonces, esta fue algo rápido. Solo en dos pasos construimos U. Y pues la matriz L también ya está, con tres multiplicadores nada más. Entonces, hasta aquí estuvo bien. Ahora, vean un pequeño detalle. Al final de cuentas, de estas 9 entradas de la matriz original, ¿cuántas realmente necesito guardar? O sea, ¿cuántas al momento de calcular la factorización LU, cuáles de estas de la matriz U son las que realmente me importan? Pues los de la diagonal para arriba.
Entonces son todas estas de aquí. Son, incluyendo este cero, son un total de 6. Entonces estas tres de aquí realmente no las estoy utilizando porque ya estoy de entrada tomando que son 0, puesto que es lo que quiero con la factorización LU. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues si ahora nos fijamos en L, aquí las los que importan también son de la diagonal hacia abajo, pero resulta que como L por definición es triangular inferior unitaria, ya sabemos que van a ir estos unos en la diagonal. Entonces, si ya sabemos que van a ir unos en la diagonal, realmente lo único que almaceno son estos tres números. Entonces, ¿qué se suele hacer? Cuando uno programa este método para hacerlo de la forma más eficiente posible, lo que hace es que estos tres números los mete en estos tres espacios aquí. Para no estar guardando ceros de nada, simplemente los guarda aquí. ¿Y qué me ahorro con eso? Todo crear completamente, o mejor dicho, crear desde cero una matriz con las mismas dimensiones de la matriz original. Eso aquí no se ve mucho, pero si ya hablamos de una matriz de 1000 por 1000, pues son, a ver, 1 millón de entradas o 1 millón de espacios en memoria que ya no estamos utilizando. Ahí ya es algo considerable, ya es algo que vale la pena ahorrarse. Entonces, pues en términos de implementación eficiente, almacenar estos multiplicadores o los negativos de los multiplicadores en los espacios que ya sabíamos que iban a quedar en cero, realmente no afecta. Porque de hecho, fíjense que cuando yo calculo y hago estos dos ceros, después no los vuelvo a tocar, esa columna queda intacta. Por lo tanto, realmente no me afecta que estén ahí. Entonces podría almacenarlo directamente aquí. En lugar de crear una nueva, aquí hubiese guardado un 2 y aquí el 1 medio, y yo ya hubiese sabido que lo que está debajo de la diagonal son los negativos de los multiplicadores que constituyen a L. Entonces, de manera general, la forma más eficiente de realizar la factorización LU es que en el último paso, que era la A supra N menos 1, nos quedara algo así. La primera entrada, la primera fila, recuerden que quedaba intacta, a 1, 2, a 1, 3 y así hasta a 1, n. Ahora, aquí la matriz U va a constituir solamente en lo de la diagonal para arriba. Si de aquí va a quedar el lado 2 supra 1, es de la primera modificación, supra 1 también, supra 1. De ahí, en la 3,3 supra 2, hasta 3n supra 2, y así en toda la diagonal y hacia abajo, hasta llegar a nn supra n menos 1. Entonces todo eso es U. Ahora resulta que para hacerlo eficiente, guardamos L en todos estos espacios que deberían ir llenos de ceros. Entonces aquí ponemos menos m21, menos M22, perdón, M31 y así hasta menos MN1. Aquí menos M23 y bajamos hasta N,2 y así. Toda esta parte de abajo quedaría guardada como L. Y toda esta parte de arriba almacena U. Entonces, esta es una forma muy eficiente de guardarlo porque estamos utilizando todos los espacios que necesitamos para así no perder el hecho de almacenar un montón de ceros aquí que no me aportan de nada. Pues tenemos esta ventaja en la factorización LU.
Es una ventaja muy importante en términos de eficiencia, es decir, en el uso de los recursos. Entonces, se suele hacer esto, pero obviamente todo depende del el tipo de trabajo que estamos haciendo, porque vean que al guardarlo de esta manera, bueno, de hecho, lo que depende más que todo del problema no es tanto hacerlo así o no, siempre se puede hacer así. Lo que depende es si esto lo voy a guardar en la matriz A o lo voy a guardar en una copia llamada A'. Porque algunas veces simplemente hacemos la factorización en LU y las entradas las guardamos en A porque vamos modificando las entradas de A. Porque esta primera fila eran las filas de A. La primera fila de A. Esta segunda, a partir de la 2.2, eran la fila de A, pero modificada para partir de la operación que se le hizo con la primera y la segunda. Entonces, es bastante común que esto se guarde en la matriz A, porque en sí es más fácil, porque así uno va modificando solamente la matriz A original. Entonces, no tiene que guardar de nuevo todas estas. Y pues estos de aquí solo se van reemplazando sin ningún problema. Ahora, la pregunta podría ser, ¿podría obtener A de nuevo? O sea, aquí lo tengo dividido como en L y en U. ¿Podría obtenerla de nuevo? La respuesta es que sí, por eso es una factorización. A resulta ser igual a L por U. Así que si yo quisiese la matriz A, podría obtenerla así. Entonces todo va a depender de qué tan frecuente voy a necesitar A. Si la necesito muy frecuente, es mejor no guardarlo. Guardar esta o no hacer el almacenamiento en A, sino en una copia llamada A', porque así no estoy calculando todo el tiempo estas multiplicaciones que uno al final de cuentas termina siendo alrededor de n a la 3 operaciones. Entonces, si n fuese 1000, estaría haciendo 1000 a la 3 operaciones, esos son 1000 millones de operaciones cada vez que yo quiera calcular la matriz A. Entonces, si la voy a estar ocupando varias veces, no tiene sentido hacerlo así. Mejor lo guardo en una copia que le llame A' y yo tengo mi matriz A por ahí guardada. Entonces, si ocupo las entradas de A, las tomo, y si ocupo algo de la factorización LU, lo saco de esta copia. Entonces, esas son las dos situaciones que pueden ocurrir al momento de almacenar la matriz A en al hacerlo de manera computacional o con un algoritmo. Entonces, si nosotros necesitamos la matriz A, es mejor guardarla en una copia. Si no la necesitamos, si queremos solamente resolver un problema rápido y ya no nos interesa realmente la matriz A después, sí podemos guardarlo en la matriz original para no tener la necesidad de crear otra matriz. Entonces, eso va a depender más que todo del problema. Ok, vamos a ver. Resulta que nosotros podemos hacer la factorización LU no necesariamente de matrices cuadradas. Y esto es algo interesante. Por ejemplo, nosotros podemos hacer la factorización. Entonces, factorización LU de matrices rectangulares. Entonces, si consideramos la matriz, esta, le podemos realizar una factorización LU de la misma manera que hicimos antes. Necesitamos los multiplicadores, el M21, el M31. En este caso sería menos 3 entre 1 y menos 5 entre 1. Entonces aquí tenemos 2. Aquí era.
Estos de aquí son los que hay que modificar. Entonces es 4 menos 2 por 3. Entonces es menos 2. Y aquí es 6 menos 2 por 5. Esto es menos 4. Y aquí pues toca hacer otro paso. Todo esto queda intacto. Necesitamos el multiplicador 3, 2, que sería menos negativo 4 entre negativo 2, que esto nos deja negativo 2. Entonces esta fila queda intacta y aquí pues va a quedar 0. Entonces, ¿cómo queda la factorización? Pues nos queda L. Y aquí irían los negativos de los multiplicadores, o sea, 3, 5 y 2. Por U, este es L, y U sería en este caso una matriz triangular superior. No cuadrada, pero sí triangular superior, porque esta es la diagonal principal. Independientemente esté completa o no, esta es la diagonal principal. Completa en el sentido de el término que iría acá. Pero esta es la diagonal principal y las entradas que son distintas de 0 son los de la diagonal principal para arriba. Entonces es triangular superior. Así que la matriz U sería esa. Entonces, como pueden observar, pudimos hacer una factorización LU para esta matriz que era rectangular y no era cuadrada. Entonces, al momento de programarlos o de configurarlos, el detalle es meramente técnico. Por ejemplo, aquí nosotros vamos recorriendo las columnas cuando es cuadrado. Vamos recorriendo las columnas. Y pues como es cuadrada, simplemente ponemos que de n por n. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado cuando es rectangular porque aquí la matriz es de m por n. Entonces hay que tener cuidado con eso si lo programamos para matrices rectangulares. Entonces, lo interesante aquí es que L siempre va a quedar cuadrada, pero la que no va a quedar cuadrada va a ser U en este caso. Ok. Y vamos a ver. Y pues en este caso puse más filas que columnas. Si fuesen más columnas que filas, quedaría algo similar. De hecho, podemos hacerlo. Este como uno primero y este como uno segundo. Vamos a agarrar A transpuesta, que sería esto. Vamos a calcular la factorización LU. Para eso lo que hay que hacer es primero identificar la diagonal principal, que es esta. Y pues entonces lo primero que toca es hacer 0 este, el 2. La primera fila queda intacta. Entonces el multiplicador es el 2, 1, es menos 2 entre 1. Entonces aquí queda 0. Luego 4 menos 6 es negativo 2. 6 menos 10 es negativo 4. Entonces A transpuesta nos queda. Y ya no habrían más, ¿verdad? Entonces L sería en este caso de 2 por 2. ¿Por qué de 2 por 2? Porque en la diagonal principal solo hay 2. Bueno, de hecho, es porque solo tenemos dos filas. En sí, las filas de L dependen de las filas de A. Y eso se podía ver desde un principio, por la misma forma en la que estaban definida la factorización LU. Y ya les voy a mostrar por qué. Entonces aquí va a quedar 2 y 0 y aquí va a quedar esta matriz. Entonces, como ven, L siempre queda cuadrada. Y bueno, vamos a ver. La razón por la que aquí sabíamos que iba a quedar de 2 por 2 es la siguiente. Cuando uno factoriza de la forma A igual a L por U, ya es de m por n, lo que tenemos asegurado es que u va a ser de m por n.
Entonces, para que yo pueda multiplicar L con U, L tiene que tener M columnas. Ahora, ¿cuáles tienen que ser las filas de L? Pues como A tiene que quedar con M filas, entonces L tiene que quedar con M filas. Para que las dimensiones encajen. Entonces, por eso es que L siempre va a quedar cuadrada, independientemente de que sean iguales o no. Ahora, lo único que quedaría en el aire es por qué U tiene que quedar de M por N. Y eso es sencillo, porque para construir U lo que hacemos es ir modificando la matriz original. Entonces, es lo único que hacemos para construir U, modificar la matriz original. Por lo que entonces podemos afirmar de que U tiene las mismas dimensiones que la matriz original. Entonces, tenemos esto. Y vamos a ver. Ok. Entonces, una pregunta que ya respondimos un poquito en la clase pasada, pero que ahorita es conveniente preguntarnos es. Vamos a ver. ¿Qué hacer cuando no existe? Factorización LU. Entonces, si no existe factorización LU, entonces ya acabó todo, nos ponemos a llorar o qué hacemos. Entonces, la cuestión es que si no existe factorización LU, hacemos una factorización PALU. Entonces, donde esta P lo que representa es una matriz de permutación, que ya le voy a definir ahora. Entonces, ¿qué hace esta matriz de permutación? Bueno, que va modificando la matriz original A de tal manera que si hay una fila que nos está generando problemas, entonces podemos hacer esos intercambios típicos que hacíamos en vectores y matrices para hacer eliminación de Gauss. A veces intercambiábamos filas. Entonces, como el objetivo es obtener una factorización LU, ese hecho de intercambiar filas vienen dadas por matrices de permutación, que ahora las vamos a ver. Entonces, si no existe factorización LU, hacemos una factorización PALU. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a definir qué son esas matrices de permutación. Entonces, primero, considere esto, alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta alfa n. Y mejor lo voy a colocar no como conjunto, sino como nada ordenada. Una permutación. De 1, 2, 3, hasta n. Entonces, con permutación, si no manejan el término, es simplemente un reordenamiento. Entonces, estos alfa 1 hasta alfa n representan exactamente estos mismos números, pero en algún orden quizá distinto. Y digo quizás porque hay una permutación que es la permutación identidad que los deja tal y como está. Y esa está contemplada aquí. Entonces, a partir de estas permutaciones vamos a construir una matriz de permutación. Entonces, vamos a ver. Voy a copiar la definición exacta. Okay. Entonces, la matriz de permutación asociada
está dada por P igual. Y ven que aquí voy a colocarlo como si fuese un vector, pero ya saben que si escribimos una matriz en forma de vector, significa que cada una de las entradas son, en este caso, filas. Entonces, este es E por alfa 1 transpuesta. E por alfa 2 transpuesta. Y así hasta E alfa n transpuesta. Y aquí obviamente hay que aclarar algo. Y eso es algo que siempre sucede cuando uno define algo, que si hay cosas que aparecieron de la nada, pues toca explicarlos. Entonces, ¿qué son estos E alfa y algo? Entonces, ¿dónde? E alfa I transpuesta es la alfa iésima fila de la matriz identidad de orden n. ¿Y por qué digo alfa iésima? Porque en sí lo estoy colocando en la posición i, o en, mejor dicho, en la fila i de p, pero la fila que estoy agarrando de la matriz identidad es lo que representa este número. Entonces, quizás así es un poco complejo de ver de buenas a primeras, pero si ilustramos que en una de 3x3 va a ser más fácil. Entonces, considere la permutación. Entonces, de 4x4, vaya. Entonces, no, 1 no. Quiero 3, 2, 4, 1. Entonces aquí, este es alfa 1, este es alfa 2, este es alfa 3 y este es alfa 4. Entonces, de aquí, el hecho de que estos alfa tengan subíndices solo indica el número de fila que van a tener en la matriz P. Y los números que representan acá abajo es el número de fila de la matriz identidad. Entonces, si yo le digo construya la matriz de permutación asociada a esta permutación de estos números, entonces dicha matriz sería, entonces pongo aquí P igual a. Entonces, primera fila corresponde a alfa 1. ¿Qué voy a colocar aquí? La tercera fila de la identidad, en este caso de orden 4. Entonces, ¿cómo se vería la tercera fila de la identidad de orden 4? Entonces, habría un 1 justo en la tercera posición. De ahí, segunda fila, que es A2, dice que yo voy a colocar la segunda fila de la identidad de orden 4. O sea, esta. En el A3, yo voy a colocar, o sea, en la tercera fila de P, voy a colocar la cuarta fila de la identidad. Y en la cuarta fila de P, o sea, para alfa 4, voy a colocar la primera fila de la identidad de orden 4. Y esta es una matriz de permutación asociada a esta permutación de aquí. Entonces creo que ya con el ejemplo así queda un poco más claro de qué me refería con el alfa i, la permutación y el alfa i. Entonces, en este caso, el índice o el numerito de los alfa representa la fila en la que va a ir en P, y el número que represente todo el alfa es el número de fila de la identidad. Entonces, las matrices de permutación tienen unas cuantas propiedades interesantes. Y es que primero, ¿cuál es el
Antes de esto, para que sea más evidente, una matriz de permutación se obtiene permutando las filas de la identidad. En otras palabras, lo que quiero decir aquí es que si aquí ustedes empiezan a hacer, tomando esta matriz, intercambios de filas, así como se hacía en eliminación gaussiana, podemos transformar esta matriz P en la matriz identidad, solo haciendo intercambios de filas. Por ejemplo, lo primero sería intercambiar 1 con 4. Así ya tengo la primera fila en posición. De ahí la segunda la dejo como está y luego intercambio la fila 3 con la que me va a quedar de cuarta, que era la primera. Y ahí ya me queda la matriz identidad. Entonces, ¿por qué es importante esta propiedad? Es porque en realidad es la justificación para la siguiente. El determinante de una matriz de permutación es más o menos 1. Lo pongo así, no porque tenga los dos valores, sino porque dependiendo de quién sea P, o va a ser 1 o va a ser menos 1. ¿Y por qué va a ser esta cantidad? Bueno, si resulta que esta matriz P se puede llevar a la matriz identidad haciendo intercambios de filas, entonces recuerden que cada intercambio cambia el determinante en menos 1 o multiplica el determinante por menos 1. Entonces, lo que yo no sé de buenas a primeras es cuántos intercambios voy a hacer, si va a ser una cantidad par o una cantidad impar. Entonces, dependiendo de eso, de esa cantidad de intercambios, va a ser o positivo 1 o negativo 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque lo que me queda es la identidad. Así que yo voy a saber que me va a quedar 1 multiplicado por, y ahí el juego de los signos que provenga de intercambiar filas. Entonces, tenemos eso. ¿Qué significa esto? Este determinante es distinto de 0. Por lo tanto, toda matriz de permutación, toda matriz de permutación es invertible. ¿Y para qué quisiéramos que la matriz de permutación fuese invertible? Bueno, como les dije, estamos interesados, y eso lo vamos a ir finiquitando mañana, en construir una factorización PALU. Pero cuando yo quiera factorizar la matriz A como tal, es decir, expresar la matriz A como producto de matrices, ¿qué tiene que hacer esta PA en este lado? Tiene que estar al lado derecho. Y pues si resulta que es invertible, pues yo puedo escribir simplemente que A es P inversa LU. Y esto es algo que ya se puede trabajar, ya se puede calcular. Y que ya no sirve. Entonces, esa era la necesidad, o mejor dicho, uno de los beneficios de esta matriz de permutación que me permite resolver la mayoría de los casos en los que no existe factorización LU. Entonces, prácticamente nos amplía un poco más el margen de matrices a los cuales podemos factorizar. Esto no termina de resolver realmente el problema porque aún así van a haber matrices que no puedan tener factorización PALU, pero ya nos reduce bastante el trabajo, eso sí. Entonces, sí, esto creo que lo vamos a terminar de hacer mañana. Ver este tipo de factorización. Sí. Déjame ver si no me quedo con alguna propiedad que no haya mencionado.
Ah, sí, esto es importante. Esto también es como una propiedad, pero más allá de escribirla en palabras, quiero que la vean. Consideremos una matriz A de 3x3, en forma general. Y una matriz P que sea de una matriz de permutación que sea algo así. En otras palabras, esto es E2. Esto es E3 y esto es E1. Entonces, hagamos P por A. ¿Qué nos va a quedar? Entonces, hacemos la matriz P por la matriz A que para fines de facilidad o de visualización, voy a colocar la matriz P primero para poder hacer la multiplicación un poquito más al ojo que. Entonces, primera fila de P por primera columna de A. Solo va a quedar sin anularse el 2-1, el A2-1. De ahí, para el elemento 1-2, primera fila de P, segunda columna de A, solo queda sin multiplicarse por 0 el A2-2. Luego el tercer elemento es primera fila de A por tercera columna. Perdón, primera fila de P por tercera columna de A y solo va a quedar vivo el A 2, 3. Si hacemos lo mismo con los demás, aquí tendría que multiplicar la segunda fila para obtener toda la segunda fila de esta matriz. Ocuparía tomar la segunda fila de P, multiplicarla por toda la matriz A. Entonces resulta que los que van a quedar aquí son A 3, 1. A32 y A33. Y en la última van a quedar aquí A11, A12 y A13. Entonces, de hecho aquí esto ya no va. Esto iba con P. Entonces, lo que sí quiero hacer es esto. Esto les había dicho que era E2 transpuesta, E3 transpuesta y E1 transpuesta. Y ahora fíjense que si yo escribo la matriz A como primera fila, no le voy a poner nombre, solo primera fila, segunda fila, tercera fila. Y entonces al multiplicar P por A, miren cómo queda. Esta de aquí, ¿cuál es? Es la segunda fila de A. Segunda fila. Esta de aquí es la tercera fila. Y la última era la primera fila. Entonces, vean, las teníamos ordenadas al principio como 1, 2 y 3 en las filas. ¿Y cómo me quedaron? 2, 3 y 1. Y ahora vean acá, 2, 3 y 1. ¿Coincidencia? No. Ese es realmente el efecto que tiene la matriz de permutación al multiplicarla por una matriz. Es que el orden que queden aquí, o mejor dicho, la fila que quede de la identidad aquí, este orden que quede aquí, el efecto al multiplicarlo es que intercambia las filas. Y eso es justo lo que queríamos. Una matriz que nos sirviese para intercambiar filas y poder hacer la factorización LU.
Entonces, por aquí lo voy a dejar por hoy. Mañana vamos a ver esta factorización LU con o PALU. Vamos a ver si sí, vamos a hacer esta factorización PALU para para abarcar los demás casos, y voy a analizar si de repente es necesario ver la factorización PAQLU, que es ya como la más fuerte de todas. Entonces, vamos a ir viendo mañana, porque también nos hace falta ver cómo implementarlo en MATLAB, que de hecho eso ya lo pueden ir viendo, eso ya lo pueden ir pensando a partir de lo que hemos estudiado. Igual vamos a verlo en clase, probablemente sería el miércoles. Entonces, listo, entonces vamos a quedar hasta acá. Como les decía al principio de la clase, tengo pendiente de subir la clase el jueves, la voy a subir ahorita junto con esta. Entonces, por lo demás, hago el recordatorio nuevamente, porque si no, si eso también lo tuve que repetir, entonces, por la cercanidad, o mejor dicho, la cercanía, no sé si cercanía existe, por la cercanía de la fecha de examen, pretendo correr las evaluaciones una semana para el 2, para que haya chance de comprender todo y no venir a la carrera. Entonces, tanto tarea como examen, moveríamos una semana hacia adelante. Por lo demás, pues, dejaríamos hasta aquí, seguiríamos mañana. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lee. Feliz tarde. ¿Listo? Gracias.